¿Ya te has despertado? ¿Eh? Es sábado por la mañana, me acabo de despertar hace un rato y ayer cancelé mi clase de barre para esta mañana porque el jueves fui por la tarde, casi noche, después de trabajar y ayer fui antes de empezar a trabajar, o sea, antes de las 9 de la mañana y os prometo que tenía las piernas machacadas y anoche dije, es que no tengo, o sea, si mañana me levanto con ganas, voy. Y esta mañana me he dejado llevar por la pereza. Ahora es como que me arrepiento un poco de no haber ido porque ya estoy despierta y todo. Pero bueno, tomé la decisión de no ir, voy a hacer bici aquí luego, más tarde, ahora voy a sacar a pasear a Gigi, pero antes me he estado pues eso, lavando la cara, lavando los dientes, desayunando, que me levanta con un hambre. He empezado en el baño, pero la luz era tan mala que me he venido al salón. No sé si acordáis de este botecito que ya os enseñé cuando vivíamos en la otra casa. Mirad por dónde lo llevo ya. Súper, súper, súper imprescindible de mi rutina, tanto de mañana como de noche. Súper refrescante. Antes de ponerme la protección y antes de empezar el vídeo y antes de todo, quiero darle las gracias a Yepoda por trabajar conmigo en este vídeo. Vivíamos en la otra casa, así que hace más de un mes os enseñaba que me habían enviado unos productos y me han encantado. Bueno, pues mirad por dónde los llevo. Llevo como 2 semanas probando los serums. Este es el que más me pongo. Es de Probiotics Niacinamide. Seguramente el nombre lo estoy diciendo mal, pero bueno, hidrata, retrasa el envejecimiento y este me lo pongo tanto por la mañana como por la noche. Este es como más acuoso, este es súper refrescante, este es súper fresquito. Este no me lo pongo porque es de ácido salicílico y como estoy embarazada, yo por estar segura prefiero no echármelo. Uno que sí estoy usando y que me encanta es este color precioso, el moradito. Es un aceite, tiene aceite de jojoba y al ser así como más aceitoso, por las noches es un gustazo. Como que calma, nutre, retrasa el envejecimiento. Estos dos son los que más estoy usando. Este tiene más porque solamente me lo pongo por la noche. Este tiene menos porque me lo pongo por la mañana y por la noche. Y nada, después de eso ya por la noche me pongo el hidratante, por la mañana me pongo la crema BB Cream que tiene protección solar y así puedo salir tranquilamente porque ahora con el embarazo me da como miedo lo de las manchas del sol. Yepoda es una marca de cosmética coreana que presume de tener pues eso, productos naturales, de no testar en animales, de no tener ningún producto de origen animal. Os voy a enseñar el limpiacara porque es brutal. Es este botecito de aquí, el aplicador es en espuma, es súper gustoso. Os prometo que me siento la cara súper jugosa, ahora con el que mirad se ve el brillo. Os voy a enseñar por fin la ropa que me compré ahora que estoy con energía por la mañana. Mirad, este es uno de los... Estoy de puntilla porque que si no, no se me ve la cámara. Todavía me estoy averiguando en esta casa donde tengo que poner la cámara. De la ropa que os dije el otro día que os iba a enseñar, me compré este... Aquí lo llaman onesie. Es como una sola pieza y eso es. Una sola pieza. ¿Sirve para hacer deporte? Sí. ¿Sirve para salir a la calle así con una camisa y las Converse? También. Lo principal es que estoy súper a gusto. Marca la barriguita, que me parece súper mono ahora. Pantalón corto, todo súper recogidito. Esto, pues, lo tiene todo sujeto. Tengo que haceros un vídeo del primer trimestre. Este es uno de los cambios que más rápido se me vio. O sea, por favor, mirad qué pedazo de tetas tengo ahora. Antes nunca se me juntaban. Y la verdad es que no quiero decir que me gusten porque no me gustan mucho. O sea, primero se me han quedado todos los sujetadores chicos. Me compré 2 sujetadores cuando estaba embarazada de un mes. Se me han quedado chicos. La semana pasada, cuando me compré toda esta ropa, me compré otro sujetador, que es el que llevo puesto, que me lo compré de color carne, sin ningún tipo de relleno, sin ningún tipo de aro, porque normalmente yo iba con eso, con sujetadores, un trocillo de telilla. Y es con lo que más cómoda estoy y no estoy acostumbrada para nada a llevar aros o a llevar como de estos que tienen almohadilla, no me gustan. Esto es lo que estamos manejando ahora. Me guste, no me guste, me parezca cómodo, no me parezca cómodo, en mi cuerpo preparándose para el bebé. Me gusta porque es bastante alto, aunque haga así se me vean evidentemente. Como que las tapa bastante bien, que a mí no me gusta que se vea pues eso, como muy apretada, muy sobresalida.
y luego el tirante es gordito, cierra aquí bastante. Me compré este top en Zara, más gordito y muy apretaditos también para que se quede todo el pecho recogido. Para ponérmelo con este pantalón, me lo voy a poner encima. Tiene goma, entonces por mucho que sea una 36, es como que tiene espacio como hasta que la barriga me crezca, pues yo que sé, igual hasta septiembre o hasta agosto. No sé cómo va a ir esto de rápido, entonces no quería comprarme una 38 porque me veía muchas bolsas por muchos sitios. Entonces pensaba, este me puede aguantar un par de meses cuando ya tenga el bebé, si sigo haciendo deporte como estoy haciendo. Incluso si no vuelvo a mi talla, esto tiene bastante espacio, que por eso es por lo que me lo he comprado. A ver, lo que son de estos anchitos, si me compro una talla más ahora mismo, que es para cuando los quiero, me va a quedar el pantalón como Sansón. Entonces como aceptar que mi cuerpo va a ir cambiando, que lo que me está bien ahora no me va a estar bien dentro de 4 meses igual. Que por otra parte pienso, mejor cómpratelos para cuando haga más frío. Sí, mi amor. Cuando vuelva a España, que será cuando realmente voy a necesitar pantalón largo. No sé, estoy hecha un lío. ¿Qué haríais? 36, 38, incluso la 40. Pero es que me parecen súper, súper mono. Igual, en la talla M me compré este vestido. Me parece súper mono, pero no estoy segura del color. Todo entubadito, 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 marca el pecho, marca la barriga. A mí eso en embarazada me parece precioso que se marque la barriguita. Voy a ponerme la camisa. Es que una cosa es estar así de pie y otra cosa es estar así con todas las tetas volcadas para adelante. Este pijama o set para andar por casa, mirad qué estampado, o sea, los colores no pueden ser más yo. Tiene la goma hiper alta, atadito así a los talones, aunque después de comprarme este pantalón me di cuenta que tengo que empezar a ponerme la goma por debajo de la panza, porque así es como ya voy cómoda. Si no, tengo la sensación de que todo se me ha quedado pequeño. Y no me he comprado nada más. Ahí hay ropa, pero es de Pau. Luego me compré estos leggings negros. Tengo unos así, pero son una talla S. Aunque han dado de sí, la goma me aprieta, aunque esté por encima de la barriga, ya me aprieta. Entonces me compré una talla M. Y luego Pau se compró algunas cosas, entre ellas esta sudadera, que espero que sea para compartir. Me parece monísima. Es de una marca que se llama Oak and Fort. Y de la misma marca es esto y el legging negro. En Aritzia, una de mis tiendas favoritas y en las que menos compro porque es estúpidamente cara, más de lo mismo. Me compré otro onesie de estos, otro body de estos, pero esta vez en negro. Pero igual, es que es de cómodo. Este además me lo probé sin sujetador para que no se me vieran los tirantes ni nada. De cómodo, pero no os puedo explicar lo cómodo que era. Lo recogida, incluso por los lados, así para tener ahora el pecho grande, lo recogida que estaba por aquí y todo, brutal. Mañana súper productiva, he hecho de todo. Os he grabado el haul que lo tenía en el fondo de mi mente, rollo en el último vídeo, estabas cansada, no lo grabaste. He recogido la habitación que la tenía hecha un desastre, he puesto una lavadora, tengo otra preparada para ponerla, pero muy mala suerte me he quedado sin una gotica de suavizante. De hecho, la ropa que hay ahora lavándose, que es ropa de deporte, lleva súper poco suavizante, espero que salga oliendo bien. He editado el vídeo, o sea, lo que os he grabado, porque así me lo quitaba del medio para cuando venga Pau y mañana estás tranquila. Que por cierto, no os he dicho dónde está Pau, pero Pau se ha ido de excursión a Malibu con los de su trabajo. Han ido de excursión y luego iban a desayunar, que es más un brunch. Y ahora bajé a Gigi también, pero no le di el paseo porque quería terminar todas estas cosas, tener la casa recogida, como un poco lista para el finde. Así que me voy a ir a pasear con ella. Estaba entre hacerme un café aquí o ir a pedirme un café a algún sitio. Voy a ver dónde voy. También quiero ir a algún sitio diferente a dar el paseo. He cogido una gorra, he preparado ya mis calcetines. Estoy como casi que a punto de salir de casa. Lo que pasa es que me moría de sí. Digo, así os hago un update. ¿Cómo eres tan graciosa? ¿Eh? ¿Cómo eres tan graciosa? Ha habido que aparcado y se ha levantado. Estaba durmiendo todo el camino. He decidido venirme a Montana, que es una calle súper chula de Santa Mónica. Tiene un montón de restaurantes, tiendecitas y acaba
en un paseo en Palisades, súper bonito con vistas al mar, así que voy a andar por aquí. Pau me ha escrito justo que estaban desayunando, que él no iba a comer mucho porque no tenía mucha hambre porque habían desayunado en Google. O sea, han quedado en el parking de Google para venirse en varios, para irse en varios coches y no cada uno en su coche. Y Pau ha ido en la bici, entonces se ve que han desayunado ahí y ahora picotea algo, pero él dice que no tiene hambre. Así que, bueno, no sé si me viene bien o no, porque yo quería comerme algo ya, pero ya que él no va a comer, me voy a esperar yo también y así como con él. Y nada, voy a darme un paseo por aquí, pero voy a dejar la cámara porque llevo mi mochila, llevo a Gigi, llevar la cámara son demasiadas cosas y quiero disfrutar el paseo o grabaré con el teléfono, lo que pueda. Sitio favorito de Los Ángeles, se llama Palisades Park y es como un parque alargado que da al agua, o sea, justo debajo está la autovía grande, como la ruta 1, la que bordea toda la costa de California. Delante hay un par de casas, un par de restaurantes, nada, y luego ya el mar, o sea que las vistas son increíbles. Y luego el parque en sí tiene zonas como para sentarte a tomar algo, rollo picnic, tiene mesas, luego tiene muchísimo césped, las palmeras súper altas. Todo está súper cuidado, el jardín, todo, no sé, uno de los parques que más me gusta, es más agradable me parece. Y además el atardecer es de locos, o sea, está el de Manhattan Beach y el y este, precioso. Y nada, acabo de llegar aquí, llevamos como 50 minutos andando. Hoy está de camino, de hecho viene por la autovía esta porque viene de Malibu. Y nada, supongo que vamos a comer algo por aquí, no sé qué haremos bien, son ahora mismo las 1:30. Mira quién ha llegado. ¿Quién ha llegado? Voy a desayunar, bueno, a desayunar no, a comer. Nos hemos pedido un sándwich a compartir y un batido que tiene que estar al llegar. A ver. Y este batido de chocolate, crema de cacahuete, plátano. De vuelta en el coche, son las 4 menos algo. Nos hemos quedado con un poco de hambre. Hemos estado a pique de un repique de pedir por segunda vez el bocadillo, pero creo que hemos hecho bien, porque si ahora vamos a alguna cafetería, nos tomamos un café, un dulce o algo, así no le vamos a dar allí esto. Y eso, así no nos quedamos hasta aquí. Yo esto de una panadería nueva que hemos descubierto, que hace todo vegano y gluten free, mirad qué pinta más buena. Shopping, shopping, shopping. Casi las 10 de la noche y no iba a grabar porque he llegado, me he tumbado en el sofá reventada, tal cual en el vídeo pasado. Hemos llegado casi a las 9 porque estuvimos en las tiendas, que nos fue súper bien, conseguí un bikini. Me encanta que me queda bien, me encanta el precio, me encanta todo, así que estoy súper contenta. Luego hemos comprado algunas cosas más en Sephora, Pau de ropa, yo también de ropa, ¿no? Un vestido. Mañana os lo enseño todo con la luz del día. Pero eso, he llegado, me he tumbado ahí y le decía a Pau, creo que me voy a dormir. Y he pensado, anda, dúchate y date las lentillas, te sentirás mejor. Efectivamente, me estoy tomando una poppy porque me ha cambiado el cuerpo. Llega y me ha dicho, Pau, ¿te quieres tomar algo a ver si te cambia el cuerpo? Y digo, no, no puedo, me duele la barriga, me dolía todo y era el cansancio. Aquí Pau se estaba haciendo pizza, supongo que la compartirá porque yo he dicho que no quería cenar y ahora ya creo que un trozo sí que me comeré. No tengo mucha hambre, ¿eh? Es como que se me pasa la hora y ya no me da tanta hambre. ¿Me puedo sentar aquí contigo, Gigi? ¿Me puedo sentar aquí contigo? Estamos súper enganchados a The Flight Attendant. Gracias por recomendárnosla. Los que no la habéis visto, vedla. Nosotros la estamos viendo en HBO. Ya es el día siguiente. Mirad qué bien puestos nos hemos levantado.
y es que tenemos que grabar parte del vídeo de las reacciones, o sea, como contándolo. Entre semanas no nos da tiempo porque además cuando terminamos de trabajar, aunque es de día, ya la luz no es muy buena dentro de casa y ayer estuvimos todo el día fuera, así que lo tenemos que grabar hoy domingo. Pau se ha ido a comprar un pan porque le regalaron el otro día en su trabajo un compañero que tiene aguacate, unos aguacates, y queremos desayunar eso, tostada de aguacate y el cafelito. Yo me he levantado, me he peinado. Por cierto, para todos los baby hair estos que me están saliendo del el embarazo, como todos los pelillos estos que os decía en Instagram que se me quedaban siempre así, he decidido comprarme un gel. Me he quedado sin batería y he cambiado la batería, pero el caso, que he decidido comprarme un gel para peinarme así repeinadito porque es como mejor me veo, o sea, es que no hay forma de domar esos pelos. Pau se ha ido por el pan y yo, mientras, os voy a enseñar lo que me compré. Mirad, este es, o sea, son tres cosas en realidad. Este es el bikini. Como este mono, me encanta que no tiene el culo ni súper chico, ni de estos que te tapan todo el culo en plan señora mayor. Y luego la parte de arriba de triángulo, no sé cómo me quedarán, pero creo que tengo mucho pecho, entonces me he cogido esto así como que recoge por los lados también y por detrás está cerrado, no hay que atárselo. Y luego en la zona de super rebajas me encontré este vestido todo así entalladito, que no sé por qué no me pongo. Me he puesto para grabar una camiseta que me dé confianza porque igual que ayer me sentía súper guapa toda apretadita, hoy no sé qué ponerme, en plan, mira que ya estoy maquillada, que debería verme mejor. Como que me voy a poner el vestido azul que os enseñé en este vídeo ayer. Y digo, no, no, mejor me voy a poner algo que me dé confianza. Bueno, en fin, se coge así en el cuello, así, y luego así, y es todo entalladito. Me probé primero una M y no me sentía muy recogida. La tela es de Forever 21, o sea que tampoco es la mejor, o sea, el de Zara, por ejemplo, más apretadito, y el mono que yo llevaba ayer, mucho más, se siente mucho más recogida. Esto es como, yo creo que me va a durar el verano y listo, pero costaba 9 dólares, estaba rebajado de 20 a 9. Es que no sé bien vestirme, entonces estoy todavía probando cosas que me gusten. Creo que ir recogidita me gusta. Ah, nada, y luego Pau se compró en Nordstrom un pijama. Y nada, no compré nada más, salvo en Sephora, que me cogí algunas cosillas, pues y os las enseño. Esto es un champú porque he decidido probar algo que no sea el de pastilla, a ver si me ayuda con el frizz. Porque de verdad es que entre todos los que me están haciendo y que mi pelo ya tendía a hincharse, es tremendo lo hinchado que se me queda. Entonces he decidido probar eso. De la misma marca me he comprado, por cierto, los dos son veganos y no tienen ni sulfatos, ni parabenos, ni patalatos de esto, ni colores sintéticos, no testan en animales, no llevan nada de animales, fenomenal. La crema esta también, mirad qué mono es el paquetito, y es la que me ha dejado el pelo así. Y luego había oído hablar de cosas, muy buenas reviews, en plan de todo el mundo opina bien de ello, sobre todo del concealer, del quita ojeras este, como lo llaméis. Y nada, me compré uno, esto me lo compré en Sephora y esto me lo compré en Santa Mónica, en la calle Montana, esa que había una tienda de cosmética, ¿no?, que ponía como todo clean. Entré para preguntar cuál sería mi color, que por cierto tengo el 2.5, y me dieron este, me lo probaron y acabé comprándolo porque lo voy a necesitar. Entonces esas tres cositas me compré de cosmética, no sé si me compré algo más, yo creo que no, pero vamos. Y nada, ahora voy a esperar a que llegue Pau. Le voy a enseñar los vídeos que los he ido esta semana, que por cierto, si no los habéis visto, id a verlos, porque es que son, bueno, para mí claro que son especiales, pero es que son muy emotivos, sobre todo el de mis padres, en el que nos damos cuenta mi hermano Pau y yo, y luego el de los amigos también, todos son, es que son ese tipo de vídeos, aunque no conozcas a la persona, yo siento que son súper especiales, porque ve a la gente súper emocionada. Es guay, a mí me gusta.